fue un crimen de Estado. La muerte de los 39 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo no puede ni debe quedar impune. Al día de hoy no hay ni una sola renuncia en la mesa por parte de los encargados ni de la estación ni de los que implementan la política migratoria en México. No es la primera vez que se evidencian las condiciones y las violaciones permanentes a los derechos humanos de los centros de detención, porque les recuerdo que las estaciones migratorias no son albergues, son cárceles donde los migrantes están detenidos y bajo la custodia del Estado mexicano, y no son asesinos. El trato que reciben las personas en su interior han sido objeto de preocupación durante los últimos años por parte de diversos órganos del sistema de las Naciones Unidas, de la sociedad civil y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que durante el año 2022 recibió más de 2,000 quejas en contra del Instituto Nacional de Migración. Y no solo eso, con el gobierno morenista, el presupuesto destinado para atender este fenómeno ha tenido una tremenda disminución, cuando debería de ser una prioridad para este gobierno porque tenemos un problemón. Nos queda claro que a este gobierno humanista no le interesa a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Su estrategia migratoria, como todo, no tiene ni pies ni cabeza. Nadie se hace responsable. Y la situación en nuestro país es demasiado preocupante. La muerte de los 39 migrantes es consecuencia de la incapacidad y de la indiferencia que se vive en México en todos los niveles de gobierno. Es el resultado de la falta de protocolos, de la falta de capacidad que se necesitaría para garantizar su seguridad y su vida. Si no pueden, renuncien, pero no sigan poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas migrantes. Basta de impunidad. Y recuerden, fue el Estado mexicano quien asesinó migrantes.